Hola, bienvenidas y bienvenidos otra vez más a Antena Negra TV con el programa En Carne Propia, la reforma laboral en Cortes. Estamos hoy en el segundo corte. La vez pasada hablamos un poco del plano internacional y profundizamos sobre lo que es el G20, y hoy vamos adentrándonos un poco más en el texto de la ley y para ver qué pasaría en concreto si se aprueba la reforma laboral. Para eso estamos hoy con Julia Sol, del Taller de Estudios Laborales, investigadora del CONICET y también integrante de la Junta Interna de ATE del CONICET. Bienvenida, Julia. Muchas gracias. Bueno, para empezar, para esclarecer un poco el panorama, de la reforma laboral estamos hablando ya hace varios meses. Pero con muchas idas y vueltas, con mucha confusión sobre qué realmente es el contenido de esta ley, y también como con los medios que hablan de algunas cosas y después cambian un poco las condiciones. Y por ahí la primera cosa que yo te iba a preguntar es si nos das una idea un poco más clara de cuáles son realmente los ejes, los puntos que están incluidos en el texto que ahora está en Congreso, que en la espera del debate, y que quedó afuera. Bueno, a ver, si nosotros recordamos el primer borrador, digamos, de reforma laboral que presenta el gobierno, era un borrador muy ambicioso que, digamos, en el plano jurídico, en el plano legal, daba vuelta cientos de años, como 100 años de derecho laboral, porque lo que planteaba en su primera, en su primera acepción sobre el tratamiento del vínculo laboral, volvía a concepciones liberales de hace más de 100 años, porque lo que planteaba era esto de no hay un reconocimiento de asimetría en la relación entre patrones y empleados, o entre empleadores y empleados, como se dice en el lenguaje jurídico, que es lo que reconoce ahora el derecho laboral, ¿sí? Desde mediados del siglo pasado, un poco antes, el derecho laboral surge reconociendo que no hay igualdad de poder entre las dos partes. Entonces, no estamos hablando de un contrato mercantil, ¿sí? En un trato, una libre transacción entre dos personas jurídicas. Claro. Estamos hablando de una parte más débil y una parte más fuerte, que son los empleadores. Y entonces el derecho laboral se monta sobre esa asimetría para tratar de compensarla, ¿sí? Todo esto es el discurso jurídico. La ambición del gobierno con este primer borrador era desandar ese reconocimiento de la asimetría y volver a esa vieja relación jurídica más planteada en términos mercantiles entre personas que libremente se encuentran y entonces yo decido trabajar para vos, prestarte un servicio, prestarte mi tiempo a cambio de una remuneración que negociamos libremente. Claro, se hablaba de consenso entre... Exactamente, sí. Que es en realidad como el paraíso, digamos, jurídico para la clase empleadora, para la burguesía, ¿no? Claro. Poder negociar las condiciones con cada trabajador libremente para los patrones, porque el trabajador siempre está constreñido por la necesidad que tiene de trabajar para poder sobrevivir. Claro. Digo, partiendo de esa primera, de esa primera concepción que planteaba ese borrador, se desprendían un montón de contenidos que iban en contra de condiciones y conquistas que los trabajadores fuimos ganando a lo largo de la historia. Con mucha lucha, con mucha organización, con mucho conflicto, fuimos logrando plasmar determinadas condiciones en la ley. Lo que significa que esas condiciones las podíamos generalizar, podíamos pelear para que se generalizaran a todos los sectores de trabajadores y trabajadoras, independientemente de en qué gremio trabajaran, en qué lugar del país, ¿sí? Con los convenios nacionales, claro. Los convenios, el mismo, digamos, la misma estructura de negociación colectiva fue una de esas claro, conquistas. Ese primer proyecto tan ambicioso generó
discusiones, todos vamos a recordar, todos recordaremos culebrones, que la oposición, que los senadores, que el PJ, que la CGT. Finalmente, lo primero que se deslinda, lo primero que se divide es de ese gran borrador poder dejar algunos contenidos para que se discutan en cada convenio colectivo, que okay. cada gremio discuta eso con sus empleadores particulares. Y lo segundo es que ese gran proyecto se divide. Y hoy, en vez de tener un solo proyecto de reforma laboral, hay tres proyectos diferentes okay. que están en discusión. Esos proyectos tienen que ver con el blanqueo, con el régimen de formación o capacitación continua y con la agencia esta de evaluación de tecnologías sanitarias y demás, que está vinculada con la salud de los trabajadores. Ok. Por ahí yo te voy repreguntando un par de cosas, así que me llamaron la atención. Por un lado, hay todo un tema que tiene que ver con esos tres ejes, ¿no? ¿Qué significa el blanqueo, por ejemplo, por los trabajadores y sobre todo por los empleadores, ¿no? Uh-huh. Porque hay como muchas ventajas que se le dan a los empleadores para que lleguen a blanquear el trabajo negro. Por el tema de... de esa comisión evaluadora, cuáles son los riesgos de tener una comisión evaluadora de las obras sociales, y también con el tema de la pasantía, ahí hay como un abaratamiento de la fuerza de trabajo muy, muy fácil, digamos. Y esas son un poco las cosas que por ahí puedes explicar un poco mejor. Y por el otro lado, sí. lo que decía vos, que interesante, que se contrata a nivel de convenio, por ahí pasan una modificación en el cálculo de las indemnizaciones. Y eso también me parece un eje central para entender. Como si yo soy una trabajadora, ¿qué me va a pasar con esos ejes que nombraste ahora? Bien. Me parece que... Digamos, para pensar cualquier consecuencia en cualquiera de los tres ejes, lo que tenemos que tener en la cabeza muy claro es que el objetivo de esta reforma, el objetivo de este cambio en las condiciones es abaratar la fuerza de trabajo de manera general, ¿sí? No solo la fuerza de trabajo, o sea, no solo bajar salarios o bajar el poder adquisitivo de los salarios, sino... que contratar trabajadores sea más barato, ¿sí? Contratarlos, despedirlos, ¿sí? Que entablar la relación laboral sea más barato para la burguesía de conjunto, no para tal o cual sector de patrones, digamos, sino claro. de conjunto, para el Estado, para... Ese es un objetivo que siempre tienen los empresarios y las patronales. El tema es que cuando estamos en crisis... ellos tienen una crisis porque no pueden sostener su nivel de ganancia, atacan el modo en que generalmente se desarrollan las relaciones laborales. Entonces, cuando digo generalmente, digo en general, abarcando al conjunto. Entonces, el tema de la contratación en negro, el trabajo informal o el trabajo en negro, es una de las armas que desde siempre han tenido los empresarios para ahorrarse un montón claro. de... cargas sociales, de impuestos y de contribuciones que supone contratar un trabajador en blanco. Que también son parte del salario, porque parte de las contribuciones que se ahorran son las contribuciones para la jubilación y son las contribuciones para la obra social, o sea, para la salud del trabajador y de su familia. O sea, que también es ajuste o baja del salario, la contratación en negro, el trabajo informal. El tema es que la cantidad de compañeros y compañeras en esas relaciones se incrementó abismalmente durante los 90 y ahí tenemos un piso duro que no logramos perforar. Hoy el 30% de los compañeros y las compañeras están empleados en negro. Ok. El blanqueo lo que viene a hacer es a consagrar ese abaratamiento en la baja de las contribuciones. Porque le van a decir al empresario, bueno, desde ahora decláreme estos trabajadores, va a contribuir menos por ellos, porque ya bajaron las contribuciones patronales en la ley de reforma tributaria, que votaron después de la reforma previsional. Entonces, no solo va a contribuir menos, sino que además
no lo vamos a multar, no le vamos a cobrar la deuda, ¿sí? Con lo cual va a seguir desfinanciándose esa caja solidaria que es el acceso a la caja de jubilaciones, digamos, el fondo para las jubilaciones, y se siguen desfinanciando las obras sociales o los servicios de salud que nos competen como trabajadores. Claro. Entonces, la propuesta del blanqueo tiene ese eje, ¿sí? Registro a los trabajadores, los registro más baratos y no tengo ninguna penalidad por eso. Y yo que soy trabajadora puedo tener un, digamos, todo lo que es las contribuciones solo para los 5 años atrás, también había eso, ¿no? Está eso. Y tengo que renunciar a poder denunciar a... Exactamente, yo no tengo derecho a llevar a juicio esta situación irregular y, bueno, además, lo que ya no tuve no lo voy a tener, o sea, los años sin tener unos aportes jubilatorios y sin tener cobertura de salud por estar trabajando, ya no lo recupero. Claro, que con una causa capaz sí, en este caso tengo que renunciar. Exactamente. Para poder seguir trabajando. Exactamente. Listo, muy bien. Ese es el eje de el blanqueo laboral. Respecto de la modificación en el cálculo de las indemnizaciones, ahí es un poco complejo porque como justamente ese núcleo duro de trabajadores bajo convenio, con todas las condiciones y demás, se vino achicando, ya muchos compañeros y compañeras, como parte de la flexibilización salarial, cobraban gran porcentaje de su salario en formas no remunerativas o en negro o en formas variables. Y ya muchas patronales no reconocían determinados componentes de los salarios en el momento de calcular las indemnizaciones. Pero los compañeros y las compañeras tenían el camino judicial para poder reclamar que su cálculo indemnizatorio contemplara esos componentes. Bueno, lo que hace la ley, el proyecto de ley, es cortar esa posibilidad y planta un nuevo piso para el cálculo de indemnizaciones. Claro, que se hace. Que es más chico, sí, sí, porque estamos pensando en que al patrón le salga más barato despedir. Bueno, con todo ese panorama que ya describiste, vamos ahora a ver una pequeña infografía que cuenta un poco el caso de Vaca Muerta. Perfecto. Ahí hay los trabajadores mineros que sufrieron ya hace 1 año y medio una fuerte empeoramiento de sus condiciones de trabajo, y eso fue tomado como caso testigo. Uh-huh. De lo que puede ir a pasar si se implementa la reforma laboral. Vamos a ver cómo se dio ahí y por ahí vamos a tener una idea de lo que puede pasar. Vaca Muerta, el sueño flexibilizador de Macri y los empresarios. Estoy en Vaca Muerta. Este acuerdo pretende ser el ejemplo para los próximos cambios que quiere generar la reforma laboral. Para esto, agregar un anexo al convenio de trabajo de los petroleros que extraigan gas no convencional. Su objetivo es la mayor productividad con menores costos, es decir, una mayor explotación laboral. Quienes apoyaron este anexo fueron las autoridades neuquinas, los gremios y representantes, entre ellas YPF, Ministerio de Trabajo, el presidente Mauricio Macri y algunos dirigentes gremiales patagónicos. Este acuerdo fue firmado por Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, Guillermo Pereira, secretario del Gremio de Petroleros Privados de Neuquén, La Pampa y Río Negro, Manuel Arévalo y Miguel Ángel Gutiérrez de YPF, La Pan American Energy y Total Austral. Macri celebró este acuerdo elogiando a los gremios petroleros por suscribirse al entendimiento de aceptar, mejorar y modernizar la organización del trabajo. Y que cada parte ceda algo. Los cambios que se introdujeron con este acuerdo. Recortar entre el 30 y el 40% del costo laboral, afectando a más de 40.000 trabajadores y trabajadoras aproximadamente. Todo personal que esté en condiciones de jubilarse se podría adherir al beneficio previsional, lo cual significa una jubilación anticipada o un retiro voluntario.
También, esto implica un mayor control del ausentismo laboral a efectos de evitar los supuestos abusos que podría generarse por boletas médicas. Otro de los cambios es la eliminación de las horas taxi, que corresponden al tiempo dedicado al traslado de los trabajadores y trabajadoras desde y hasta su domicilio, pensando que Vaca Muerta se encuentra en un territorio alejado de los lugares de residencia. Disminución de trabajadores por pozo. Esto implica un recorte de personal. Además, también se quiere cambiar la continuidad del trabajo por viento en superficie. Esto quiere decir que se quiere aumentar la velocidad que debe haber en el viento de superficie de 30 a 60 km por hora, lo cual implica un mayor riesgo para los trabajadores y las trabajadoras. También se quiere crear una comisión de conflictos, que es un órgano político que discute los alcances del convenio. Este está integrado por el gobierno, los gremios y las empresas. También se quiere limitar los paros. Según el convenio, no corresponde exigir el pago de remuneraciones alguna si no existió contraprestación efectiva del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Se elimina el derecho a huelga. Además, se quiere bajar los sueldos por servicios periféricos. Los servicios periféricos son vigilancia, enfermería, jardinería, catering, etc. Esto significa que los sueldos no pueden superar los sueldos del personal operativo. Horas extras. Se pueden superar las horas extras que estipula el convenio que empiezan a regir a partir de las 8 horas. Esto está sumado a la jornada laboral 2x1, que no se recibirá contraprestación salarial de ningún tipo por el descanso entre jornada y jornada. Multifuncionalidad. Cada trabajador pasará a realizar distintas tareas cuando hoy son realizadas por distintos trabajadores. El modelo del convenio Vaca Muerta muestra que la estrategia de este gobierno es ocupar una posición en la economía global bajando la calidad de vida de los y las trabajadores y trabajadoras. Hola, bienvenidos de vuelta a la segunda parte del programa de hoy. Y estábamos hablando así en esta pequeña tanda un poco de lo que está dentro y lo que está fuera de la reforma laboral, y vimos que muchas cosas van a tratarse después por convenios específicos. Por ahí la pregunta es sobre qué va a pasar con la jornada laboral, cómo se flexibilizan los tiempos de la jornada laboral. Bueno, en el proyecto este súper ambicioso, en ese borrador, se planteaba una figura que generó muchísima polémica, que era la figura del banco de horas, que justamente también con este objetivo de bajar el costo laboral, implica, digamos, no solo mayor poder para los empresarios para organizar el tiempo de trabajo según sus conveniencias, sino también dejar de pagar horas extra que son están como bastante reguladas en la ley de contrato de trabajo, en los distintos convenios, y siempre significa para el trabajador, si digamos trabajas más, ganás proporcionalmente más, y suelen hacer una diferencia. Cuando hay momentos donde se pueden hacer muchas horas extra en algunos sectores industriales, es una diferencia en el salario. Claro. La idea es que la mayor jornada, ¿sí?, jornadas que sean de más de 8 horas, que pueden ser de 12, pueden ser, depende de los turnos en que se organice cada industria, pero la idea es que a mayor jornada, mayor retribución proporcional. O la mitad más por hora, o si son los fines de semana o a la noche, el doble, cada hora se cobra el doble. La idea del banco de horas es terminar con eso, ¿sí? Diciendo, la patronal, yo tengo un pool de horas y te contrato y te digamos, dispongo de vos en cuanto lo necesite, y solamente si te pasás de X cantidad de horas en la semana, te empiezo a pagar horas extra. Si no, estas horas que trabajaste de más esta semana, después las recuperamos y la semana que viene trabajas menos. O el mes que viene, digamos.
Entonces, esa figura quedó para que cada sindicato, cada organización gremial las discuta en sus paritarias particulares. Uh-huh. De hecho, en Vaca Muerta tenemos algo de esto, en la paritaria de camioneros, la Cámara Empresaria planteó la implementación de una forma de flexibilización de la jornada parecida, que fue uno de los puntos que motivó el conflicto y paros y demás, y la no firma del convenio. Pero lo que me parece importante recalcar es que, si bien por un lado está bueno esto de que no se plantee como una cosa general, ¿sí?, que no sea una herramienta legal que los patrones tengan, decir, bueno, tengo el banco de horas, me respalda la ley, y entonces se terminan las horas extra para todo el mundo, sí tenemos que tener en cuenta que esto ya existe. ¿Sí? Las empresas automotrices tienen bancos de horas, se negociaron bancos de horas durante los 90, hay sectores que no tienen bancos de hora, pero tienen sistemas de turno que funcionan de un modo un poco más rígido, pero parecido. Tampoco hay pago de horas extra, ni de horas nocturnas, digamos. Entonces, es una forma de flexibilización que va avanzando en los distintos sectores de manera desigual, que el gobierno quería generalizar con el proyecto de reforma y que ahora vuelve para que sea peleado en cada sindicato. Claro, por ahí lo que tienen más fuerza lo pueden contratar y lo que tienen menos van a sufrir esa. Exactamente. O formas parecidas de flexibilización con otra figura, como en comercio, por ejemplo. Claro. Que también. Sí, eso, ¿no? De disponer del trabajador cuando te sirve un poco la idea. Y por ahí. Voy un poco más en un costado general, ¿viste? La figura del trabajador siempre fue tomada, ¿no?, por todos los aparatos culturales con distintos sentidos, dependiendo de la época, más que nada, ¿no? Entonces, tenemos a mediados de los 50 la idea del trabajo que dignifica. Ahora el gobierno está planteando que hay que trabajar para que el país salga adelante. Y con la reforma se plantea la figura esa del trabajador emprendedor, ¿no? Que lo que vos estaba un poco contando al empezar también, que se borran los confines. Y yo te iba a preguntar un poco eso, ¿qué tipo de figura de trabajador le sirve al mercado hoy y qué es lo que esa reforma plantea? Digamos, está bien pensar en cuál es el sentido ideológico, digamos, de la reforma y de las políticas del gobierno en general, estas políticas conservadoras, porque justamente el modo en que plantean la figura del trabajador da la pauta de que no solamente están buscando un trabajador disciplinado, que es lo que siempre necesitan. El mercado siempre necesita un trabajador disciplinado, un trabajador que no cuestione la autoridad patronal, sea la patronal, el Estado o algún privado, sino que también en esta vuelta de la historia, lo que están buscando son trabajadores que sean capaces de generar sus propias condiciones de trabajo y de empleo, corriéndose de esa manera, ocultando la burguesía como clase, el hecho de que ellos son los que deciden cuántos puestos de trabajo se generan, cómo se generan, a dónde, ¿sí? Porque son ellos los que invierten y generan los puestos de trabajo. Entonces, con el trabajador emprendedor lo que tratan de plantear es esta idea de que vos sos responsable de tu propia suerte, ¿sí? Como muy emparentado con la cuestión de la meritocracia, ¿no? Esta cosa de, bueno, tú solo contra el mundo puedes triunfar, no. Eso no es así, y lo que sí les resuelve son un montón de problemas. Pero siempre está como alrededor de la figura del trabajador esta idea de cuánto podemos o tenemos que poner en nuestro trabajo, ¿no? No es solo un conjunto de tareas o una actividad para la cual nos contratan, sino que además tenemos que comprometernos, involucrarnos subjetivamente, emocionalmente, tenemos que pensar cómo mejorar, por dónde se puede, por dónde podemos mejorar tal procedimiento o por dónde podemos mejorar las relaciones en el lugar de trabajo, cómo ser. En los 90 había una categoría que era el trabajador proactivo,
que era esto del trabajador que, además de trabajar, si podía, limpiaba su lugar de trabajo y además pensaba cómo podía mejorar el proceso productivo y además les decía a sus compañeros que también pensaran. Y todo eso lo que generaba era justamente esto, un involucramiento de los trabajadores en resolver problemas que son de los patrones. Claro, cómo autoexplotarse. Cómo incrementar, digamos, esa relación de explotación, meterle como el plus del compromiso subjetivo para que mejoren cosas que en definitiva son la ganancia de los patrones. Porque la realidad es que nosotros como trabajadores, por mejores ideas que tengamos, no somos los que decidimos qué se produce, cuánto se produce, ni siquiera somos los que discutimos qué se necesita producir y qué no. Más bien, lo que hacemos es participar de un proceso productivo donde otro decide casi todo. Claro. Y que cuando eso no funciona, nos despiden. Entonces, como que la idea es, la idea de la burguesía como clase es poder hacer todo eso sin tener conflicto, y el modo de lograrlo es que creamos, que consideremos que somos nosotros los artífices de nuestras condiciones de trabajo, de nuestras condiciones de vida. Sí, que por un costado me sale que no es nada nuevo y por el otro es como darle un nuevo brillo a una concepción del trabajo que viene de lejos, que es esa del hacerse solos, ¿no? Del poder triunfar un poco. Bueno, yo te agradezco mucho, mucho, mucho por tu presencia, por tus explicaciones, por tu tiempo. Y nada, seguimos con los próximos cortes o recortes. Y gracias por estar acá. Por favor, gracias a ustedes por ocuparse de esto. Es necesario, es necesario. Es necesario. Sí.